better than Germany, trust me. This afternoon we are long nose. Zidane, damos la bienvenida. Por supuesto que os vengáis aquí en el... A don Francisco Pérez Botello. Una camiseta del Real Madrid. Entrega a don Florentino Pérez esa réplica de volante de competición que también tenían antes nuestros ganadores, Carvajal, Ramos. Marcos recogerá y seguimos con Rafael Varane. La única escogida para Benzema es el RS529 TFSI de 450 caballos. Color gris Daytona. 17-2018. Color plata florete. Para recoger las llaves de su nuevo Audi, es el Audi Q7 en color gris. Cristiano ha escogido el color negro pantera para su nuevo Audi RS7. Sergio ha escogido el color blanco glaciar para su nuevo Audi R8 Spider. 5.2 FSI de su nuevo Audi, mientras Cristiano Ronaldo abandona con el nuevo Audi RS7. 510 caballos. Cerramos. Segundo de esta carrera habitual. Se acerca por las llaves de su nuevo Audi. Despedimos a Sergio Ramos, segundo en esta carrera, el RS6 en color gris Daytona mate. Despedimos a Zidane y os despedimos a todos vosotros también. Damos por concluido ya este acto. De nuevo, muchas gracias a toda la prensa por acompañarnos en este evento en el que Audi y Real Madrid. Bueno, Marcelo. Mira, vamos a hacer esta, venga, vamos. Ya está. Ahora sí estamos todos, ¿verdad? Que hemos recreado. Los asientos, ya están prevenidos los coches. Como te refieres, Ainhoa, aquí en el margen derecho de esta pantalla podéis ver la velocidad en la que está conduciendo y la marcha en la que...
Nacho. Pues como las 24 horas de Le Mans, supongo que habrán equipos también, se irán turnando también con el simulador, ¿no? Como sí, desde luego. Como el Le Mans, donde Audi ha tenido siempre, ha estado ligada y ha ganado. Ahora mejor. Lo siento, que nos quiero distraer. Simulador número 8, Ceballos, por favor. Chocamos, volvemos, no sueltes el volante, tenlo siempre cogido en posición de Fórmula 1. Venga, va, que le está desconcentrando, pobre. Hay algunos que se aíslan y se ponen los cascos, supongo. Y ya está. 4 horas. Pues me voy con él, porque me apetece saber qué tal estás viendo a los chicos, cómo lo están haciendo. Especialmente para este evento, un circuito de apenas 2 kilómetros de longitud, pero que está haciendo disfrutar a los jugadores del Real Madrid. Con esa chicane lenta, esa chicane rápida, es verdad que es un circuito... Uy, Nacho, tiene... Sí, quedan 9 días para que arranque el campeonato de la Fórmula, ¿eh? Estamos secos, pero bueno, así que... Esta carrera virtual de Fórmula E, Carvajal recibe el premio. Enhorabuena, ganadores. Felicidades a los tres. Virtuales con sus monos de competición. Bueno, tenemos muchos retos este año, pero para mí lo más importante después de esta selección es estar sano, estar preparado para cada entrenamiento, cada partido, y luego veremos qué va a pasar partido a partido, poco a poco, ganar confianza y ganar muchos títulos este año. Jugando en el Madrid, muy difícil para explicar, es una cosa increíble, el estadio es fantástico, el club sobre todo es más grande del mundo y nada, es un honor estar aquí cada día y entrenar con estos grandes jugadores. Es muy importante tener un compatriota porque cuando llegó no hablaba español y seguro que con Luca era más fácil, sobre todo que con Luca me llevo casi cada día, estamos juntos, hablamos el mismo idioma y nada, estamos diventando de verdad muy buenos amigos, amigos de vida, y eso es una cosa que es muy importante aparte del fútbol. El principal más fuerte de este equipo, bueno, es que estamos de verdad siempre juntos. No hay nunca problema en el equipo y entre los jóvenes y entre los más viejos, más expertos, que nos cuidan muy bien y que cada día aprendemos mucho de ellos. Y de verdad no hay ningún problema y estamos siempre juntos, y creo que todos han visto esto en estos 2 años que estamos juntos. Ah, tengo que decir que el Bernabéu tenía siempre una buena relación con ellos, me dan mucho cariño y esto claro te encanta, pero yo estoy aquí para prepararme, para estar cada partido, y luego claro el míster decide quién va a jugar. Mucho, porque sobre todo cuando no jugué hablaba mucho conmigo y me daba mucha confianza, porque para un jugador es más difícil cuando no juega, y nada, ahora que estoy jugando más, claro que hablo con todos nosotros y esto es de verdad muy importante, sobre todo Zidane era un jugador increíble y podemos mucho aprender de él. Los jóvenes veo muy bien porque no están aquí si no están buenos, todo el equipo de verdad está en un nivel muy alto, me impresiono, claro, Luca, pero lo conozco ya de antes, pero todos, no quiero decir nadie, porque como equipo son los mejores. En la mejor de Audi tengo el español, porque vivo en España y hay que aprender español. Entonces estoy en esta hora aquí y está siempre en español. En Croacia está en croata, entonces donde estoy aquí está el navegador. Siempre estoy con el Q7 porque es de verdad un coche muy cómodo y porque yo tengo siempre mucha familia aquí, entonces hay mucho espacio y este coche de verdad me encanta. Me gustan todos los Audis, de verdad, es un coche muy bueno. Yo he elegido ahora el Q7, pero me gustaría un día tener el S6, que me gusta mucho y creo que voy a elegirle un año seguro. Siempre ha sido uno
uno de mis sueños, ¿no? Terminar la carrera en el mejor club del mundo. Pues es imposible elegir uno, no me pasa por la cabeza uno, sino todos los partidos. Así que si es para elegir, el primero que jugar. Bueno, yo todos los que he ganado han sido todos muy difíciles, ¿no? Siempre nos hemos sacrificado mucho para ganar, siempre hemos dado todo lo posible para poder ganar. Así que no hay solo un título que ha sido más importante, sino todos. Sí, yo creo que más que un orgullo, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Ser uno de los capitanes del mejor club del mundo. Y sí, estamos para apoyar, para ayudar a los jóvenes que llegan. He cambiado muchísimo, he madurado mucho y sigo aprendiendo, ¿no? Todavía me quedan muchas cosas por vivir, por aprender, y la verdad que he cambiado mucho. Pues es muy cercano con los jugadores. Yo creo que porque ha jugado el fútbol, no solo porque ha jugado, sino por lo que ha ganado jugando el fútbol, ¿no? Mira el fútbol de otra manera. Entonces, ser entrenado por él es un orgullo. Tenemos que aprovechar todo de él, porque ha sido un grandísimo jugador y es un grandísimo entrenador. Bueno, solo el mensaje es agradecer, ¿no? Es muy importante saber que en todo el mundo es gigante, entonces hay muchos aficionados del Madrid, unos que lloran con el equipo, que celebran títulos, es especial, ¿no? Así que el mensaje que mando es que no nos deje de apoyar nunca, que siempre haremos, intentaremos hacer lo mejor para ellos. Hip hop, solo este estilo me gusta, y reggaeton también. Pero hay varias canciones, no solo una. Pues yo cuando era pequeño me gustaba jugar con los coches de juegos, ¿no? De juguetes, y siempre me ha gustado muchísimo los coches. Pues hace mucho que estaba enamorado de este coche, y este año he elegido ese coche que para mí es uno de los mejores. Uf, no sé, ahora mismo ese, ¿no? Estoy encantado de poder recibir y disfrutar del RS6, que para mí siempre ha sido un coche muy bonito. Y de futuro no sé, hay que ver.